El patronato de la Fundación Tarazona Monumental ha aprobado su plan de actuaciones para este ejercicio con un presupuesto de 519.500 euros. Uno de los pilares de la Fundación es la restauración del patrimonio, a la que destinará 130.000 euros de su presupuesto, aunque se han solicitado subvenciones a otras instituciones para aumentar esta inversión. En primer lugar, tenemos la rehabilitación de las fachadas del Palacio Episcopal, pero que es un proyecto que está pendiente precisamente de la subvención solicitada al Ministerio de Fomento, el 1,5 cultural que se llamaba antes, con un previsto de ejecución de 700.000 euros. Otras obras de mejoras también en el Palacio Episcopal, donde tenemos previsto una nueva recepción para atender de una manera más amplia a los propios visitantes y un espacio donde puedan estos descansar, teniendo en cuenta que después de subir hasta la zona del palacio o las calles altas de Tarazona, pues sí conviene tener una pequeña sala donde se pueda la gente sentar o tomar un refresco. Luego tenemos también otro proyecto que serían en la relación de la restauración de la fachada del ayuntamiento. Sabemos que lógicamente la fachada del ayuntamiento, una fachada magnífica, está hecho el ornato, todo lo que son las figuras están hechas en yeso. Claro, eso lógicamente a la intemperie pues se produce una meteorización que cada X tiempo pues hay que intervenirlo. También se va a seguir actuando en el exconvento de San Joaquín con el acondicionamiento de los accesos y se van a llevar a cabo trabajos de mantenimiento y conservación en la judería. Además, se vuelve a apostar por el taller de restauración de bienes muebles del patrimonio histórico artístico de Tarazona. La Fundación Tarazona Monumental quiere conseguir una mejora de la experiencia turística y habrá novedades en la catedral. Vamos a intentar mejorar también la recepción incorporando audiovisuales. Vamos a colocar una pantalla de televisión grande en la que el visitante vendrá a ver la catedral, pero desde la misma recepción podrá ver interiores de otros espacios, de la iglesia de la Magdalena, por poner un ejemplo, del Teatro Bellas Artes o de la Mezquita de Tórtoles. Eso animará también a que los visitantes vean que hay un patrimonio rico en Tarazona y les anime a seguir visitando el resto de Tarazona. La divulgación como estrategia de puesta en valor y concienciación de la sociedad turiasonense con su patrimonio es otro de los objetivos de la Fundación. La educación patrimonial es uno de los pilares y de los que hoy en día se está poniendo en valor a nivel de todo lo que es gestión del patrimonio, teniendo en cuenta que nos estamos dando cuenta a nivel nacional y sobre todo a nivel institucional del interés que tiene precisamente la divulgación del patrimonio en los más jóvenes. Nosotros en Tarazona pues ya llevamos desde que se creó la fundación, no vamos a decir como pioneros, pero si nos comparamos con otras entidades y muchas veces más grandes que nosotros sí que lo estamos haciendo, pues tenemos convenios con los 5 centros educativos y de los que hay que agradecer desde luego la colaboración y la implicación de los profesores. También vamos a participar en programas de aprendizaje inclusivo y en lo que son las asociaciones ocupacionales como la Asociación Pierres, Centro Psicosocial Moncayo o Centro de Discapacitados. Se seguirán realizando actividades de patrimonio lúdico como la séptima edición del concurso de cuentos y poesía Érase una vez, dirigido a los escolares de primaria y con el Teatro Bellas Artes como protagonista de este año, la colaboración con la Ludoteca Municipal y los talleres de artes plásticas durante las vacaciones de verano. La Fundación apuesta por su agenda cultural, gracias a la cual todos los meses se incluyen visitas temáticas y actividades para todos los públicos, sin olvidar una exposición temporal prevista sobre personajes ilustres de Tarazona, la colaboración con las Casas de Aragón o la edición de publicaciones. En cuanto a la formación, van a continuar los convenios con universidades para la realización de prácticas profesionales en las disciplinas de restauración, gestión del patrimonio, historia del arte y el ciclo de administración del Instituto Tubalcaín. También está previsto un curso de conservación preventiva. En el ámbito de la difusión y promoción, destaca como novedad la creación de una aplicación interactiva turística de toda la comarca. Estamos en estos momentos trabajando con la comarca de Tarazona y el Moncayo, el propio Ayuntamiento de Tarazona y la Fundación Tarazona Monumental, en un proyecto que se llama Geoturismo, Innovación y Comunicación, que va a servir para hacer visitas en todo lo que es la comarca.
a Tarazona, a la Fundación Tarazona Monumental. Nuestra prioridad es Tarazona, pero Tarazona no tiene nada que hacer si estamos al margen de la comarca. Tenemos que vender destinos y no exclusivamente espacios individuales. Entonces, hemos creído que desarrollando una aplicación que será descargable en los móviles, en espacios públicos, oficina de turismo, catedral, ayuntamiento, asomo, comarca, ayuntamientos, vamos a poder descargarnos a través del QR una aplicación que nos va a servir para hacer el recorrido de cualquier pueblo y poder buscar pues la ermita interesante, el camino para hacer senderismo, el palacio, etcétera. Vamos a tener toda la información, pero no solo de eso, sino de la propia programación de la agenda cultural que tenga tanto el ayuntamiento como la comarca y todos sus ayuntamientos o la Fundación Tarazona Monumental. Tarazona Monumental anuncia también la creación de una tarjeta para aunar todas las entradas y servicios guiados, válida para 2 días, y la reestructuración de los horarios de los distintos servicios de visitas guiadas a los monumentos.